suscribas a este canal. Ya somos demasiados. Hola, amigos de YouTube. Hoy vamos a recordar un clásico de la magia, muy apropiado para hacer en Halloween. A pesar de ser un truco viejo, os puede seguir ayudando a tener grandes éxitos como magos. Con vosotros, Vudú. ¿Estás preparada? Sí, sí. ¿Tú crees en la magia negra y en el vudú? No. ¿Eso de que se pueda hacer daño a una persona a distancia con un muñeco o un símbolo? No, no creo. Me encanta hacer este experimento con gente que no cree. No creo en eso. Eso me encanta. Vamos a ver, tienes que extender las manos así encima de la mesa. Levantadas, así. Sin los dedos más juntos. Así, muy bien. Ahí está. Ahora, cierra las manos. Baja un poquito, una de las dos manos, la que quieras. ¿Esa? Sí. Esa mano, ábrela y la retiras. Si la quieres a la espalda, donde quieras. Vale. Vamos a hacer el experimento con esta mano. ¿De acuerdo? Si quieres puedes apoyarte así, no cansarte. ¿Así no te cansas? No, yo otra vez no. Vamos a ver. Voy a dibujar yo aquí. Cuatro, cinco dedos. Bueno, ya está. Para que sepamos qué es tu mano, ¿cómo te llamas tú? Pilar. Ponemos aquí. Pilar. Ya tenemos aquí la mano de Pilar. Y ahora vamos a encender un cigarrillo. No fumo, pero para este experimento. Voy a empezar el ritual. Uh-huh. Es un ritual vudú. Si no te mueves nada, no te va a doler. Tienes vale. que estar absolutamente quieta. Quieta, vale. Vamos al ritual, hay que decir las palabras. Magnus ignis locum fugit. Magnus ignis locum fugit. Magnus ignis locum fugit. La mano se quemó. Uh-huh. ¿No has sentido nada? Abre la mano. Anda. Ha pasado temitas al interior de tu mano. No, no he sentido nada. Hemos hecho la versión que no se siente dolor, pero fíjate cómo hay. Sí, sí, sí. Trae que te haga una foto de la mano para que la vean nuestros espectadores. Bueno, sí. ¿En la otra mano que no se elegido? Nada. Nada. Vale, ¿luego cómo estaba ahí? Es impresionante. Sí, como lo ha hecho José este. Con estos budos. No creo en eso, pero bueno. Sigues sin estar convencida. Sigo sin creer. No, no, ¿la ha salido bien? Joder. Además, si no me he tocado la mano. No, para cansarla. Y la mano la que tú has pero dicho. Pero no había encendido el cigarro. Y la mano la que tú has dicho, todo. Para este juego de magia conviene que previamente creemos un ambiente tenebroso, hablando de fantasmas, de misterio, de vudú, de magia negra. Una vez creado este ambiente propicio, procederemos a realizar el juego. Necesitaremos tener algún cenicero cerca y humedecernos el dedo medio de cualquiera de nuestras manos, dedo medio o el dedo índice. Lo humedeceremos con saliva.
podemos mojar el dedo con saliva disimuladamente, pues por ejemplo, haciendo como que nos tapamos la boca para toser. Ya tenemos el dedo húmedo. Ahora, indiferentemente, cogeremos un cenicero y, por ejemplo, lo movemos de sitio. Con eso ya tenemos el dedo con ceniza. Habiendo hecho todo esto ocultamente unos momentos antes, diremos que vamos a proceder a realizar un experimento de vudú. Para ello, pedimos a un espectador que coloque las manos extendidas. Nosotros, para corregirle la posición, le cogeremos las manos y con nuestro dedo haremos la transferencia de ceniza a la palma de su mano, de cualquiera de las dos manos. Supongamos que le hemos hecho la transferencia a su mano izquierda. Coloca las manos así. Ya está hecha la transferencia de ceniza. A continuación, diremos, cierra las manos. Es lo seguido que haremos, porque así evitaremos que vuelva la mano boca arriba, boca abajo, se las mire y vea que ya tiene la mancha de ceniza en su mano izquierda. A continuación, forzaremos la elección de su mano izquierda, de la mano izquierda del espectador. Diremos, mueve o sube o baja una mano. Si sube o baja la mano izquierda, diremos, con esa mano vamos a realizar el experimento. La otra la puedes retirar. Si mueve su mano derecha, diremos, esa mano no la vamos a utilizar. La puedes retirar. Queda ya pues elegida la mano izquierda. Haremos ahora la pantomima, el pequeño teatro de quemar una mano con el nombre de la persona, y cuando abra el espectador su mano, misteriosamente la ceniza habrá aparecido en su palma. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo, amigos.